Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo el truco del suscriptor, se puede decir, o ayudando al suscriptor. Es una serie nueva que voy a iniciar, chicos, para todos ustedes. Y en esta ocasión, chicos, en estos episodios vamos a estar, pues más que todo trayéndoles trucos que ustedes me pidan. Por ejemplo, en esta ocasión, chicos, Oscar Hernández, más que todo me tuiteó. Dice, sube un truco de tener cosas infinitas, manda saludos. Y pues nada, chicos, un saludo a Oscar Hernández. Muchas gracias por haber sido el primero. Y felicidades por haber sido el primero de esta serie. Y quiero que me envíen por Twitter también. También por aquí, por los comentarios, voy a estar poniendo los comentarios de los comentarios más votados y todo esto. En este caso, pues puse a Oscar Hernández, un saludo. Y como les digo, comenten acá abajo qué truco les gustaría y les estaré enviando saludos. Al igual que también, pues se trata de ayudarlos a ustedes para que aprendan trucos nuevos. Así que bueno, chicos, vamos a lo que diciendo comenzar con este truco. Y antes de todo, les quiero comentar de que vamos por 1500 likes. Yo sé que sí podemos, chicos, así que para nada, apoyen el video con su like. Y pues nada, comenzamos. Bueno chicos, les voy a traer dos trucos en esta ocasión para tener cosas infinitas. En esta ocasión, chicos, les quería comentar algo, pues más que todo relacionado a esto. Y pues ya saben que en Minecraft Pocket Edition existen bugs, existen glitch. Y más que todo ya saben que he traído algunos trucos de cómo tener cosas infinitas. Uno de los trucos que les he enseñado es con un yunque que se le cambiaba al ítem el nombre y podíamos craftear infinitamente. Pero ese truco ya fue corregido debido a que era un bug que tenía la versión. Y ahora solamente tenemos dos disponibles que la verdad están bastante geniales para tener, pues se puede decir que algunos ítems infinitos, los cuales estaban bastante bien y espero que les funcione. Y también a Oscar, espero que les guste. Y pues nada, empezamos. Bueno, pues comenzamos con el primero que funciona en esta versión. Esto es un truco bastante usado y la verdad es muy popular, básicamente para tener pues flechas infinitas. Con esto vamos a poder tener las cosas infinitas, en este caso las flechas. Y como les digo, chicos, vamos a solamente, para este truco solamente tenemos que conseguir un arco y unas cuantas flechas. Por ejemplo, si tú tienes dos flechas, tienes una flecha, lo que sea, chicos, ya teniendo una cantidad se puede ir el arco y la flecha, ya podemos generar flechas infinitas y tener flechas ilimitadas para que puedas cazar, puedes hacer diferentes actividades aquí en el Minecraft. Y bueno, solamente lo que tenemos que hacer es apuntar con el arco. Pues tienes que tocar el arco en la hotbar y tienes que pasar el dedo hacia las flechas y tirar las flechas. Como pueden ver, en esta ocasión las tiro y ahora tiro el flechazo. Como pueden ver, ahora tenías tres flechas, ahora tengo cuatro. Este procedimiento solamente lo tienen que hacer las veces que ustedes ocupen, y cada vez que lo vayan haciendo van a ir duplicando las flechas. Como pueden ver, en esta ocasión ya tengo 5, en esta ocasión ya tengo 6, en esta ocasión ya tengo 7, a ver, sí, 7, en esta ocasión ya tengo 8, a ver, sí, 8. Y como pueden ver, lo pueden estar haciendo, a ver, en esta ocasión lo tiré muy rápido. Pueden estar haciendo rápidamente y conseguir un montón de flechas. Como pueden ver, ya tengo 9 y como pueden ver, lo podemos hacer ahí infinitamente y tener un montón de flechas. Siguiente truco para tener cosas infinitas. En esta ocasión vamos a tener pociones infinitas. Solamente lo que vamos a ocupar, chicos, es un frasco de poción con la poción que quieran tener infinita. Y tener frascos, pues básicamente ya saben que el frasco se hace con lo que viene siendo 3 de vidrio. Y pues ya se te van a hacer los frascos, solamente lo tienes que llenar con agua. Y ahora para duplicarlo, para hacer infinito, solamente lo que tienes que hacer es hacer como que te la vas a tomar y cambiarla a la siguiente. Y como pueden ver, ahora ya tengo 2. En esta ocasión vamos a poner otro por acá. Como podemos ver, tenía 1 y ahora tenemos 2. Ahora vamos a hacer lo mismo, solamente tenemos que hacer como que nos tomamos la poción y pasamos a la siguiente y ya tenemos otra. Como pueden ver, la verdad está bastante genial. Y como les digo, es un truco bastante usado. En esta ocasión lo dupliqué normal y como pueden ver, así lo hacemos. Y como pueden ver, ya tengo 3, la verdad está bastante bien. Y como les digo, ya vamos a tratar de convertir a todas, o sea, la verdad está bastante padre. A ver, solamente tienen que, en cuanto se lo están tomando, cambiar al otro y ya se duplica, como pueden ver. Y claro que funciona, como pueden ver, me lo voy a tomar y funciona perfectamente. Como les digo, es un bug que tiene la versión y como les digo, lo pueden utilizar para tener, en esta ocasión, pociones ilimitadas. Bueno, como les digo, el arco sirve de arma de larga distancia, la verdad está bastante genial. Y como les digo, pueden tener flechas ilimitadas con estos pequeños truquillos. Así que para chicos, espero que les guste también. Ya saben que las pociones en esta ocasión funcionan con pociones normales para tomar. Obviamente si utilizan pociones arrojadizas no va a funcionar, así que pueden duplicar las pociones que ustedes quieran, como por ejemplo las pociones de fuerza en un UHC y todo eso, la verdad está bastante genial. Y para dar un saludo a Oscar, que fue el primero, la verdad, muchísimas gracias por haber comentado eso en mi Twitter. También va a funcionar, chicos, si ustedes comentan en mi Twitter, si comentan aquí en la caja de comentarios este video. Y yo me voy a pasar por este video a ver los comentarios. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo, la verdad se agradece bastante. Y pues nada, vamos por 1500 likes. Yo sé que sí podemos, chicos, así que para nada, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Juegos baratos, ya sabes.
empresas G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.